Sheila Humelocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video. Por fin, nuevo video. Llevo muchísimas semanas sin grabar. Ha pasado de todo en este tiempo de confinamiento, pero pues volviendo al ruedo, aquí estoy, igual con la arruga de la tela que no logro templar como se debe. Pero bueno, me ven un poquito despejados los ojos porque no los tengo maquillados. Vamos a hablar de esta pestañina. Es una pestañina de Oriflame. Oriflame es una marca que se vende a través de catálogo. Yo no había comprado nada, pero gracias a un video que vi en el canal de Kat, en la caja de información les voy a dejar el canal de Kata, es una niña también de acá de Colombia, pues entonces ella me enamoró de esta pestañina y dije, yo necesito probar esa pestañina. En pantalla, en este momento no me acuerdo, pero en pantalla les voy a estar dejando cuál es el precio regular, o sea, el precio de normal de la pestañina. Yo la compré en promoción y me costó 13 mil pesos. 12.999, una cosa así, 13 mil. Bueno, dice que es una máscara a prueba de agua. Dice que tiene un efecto de gran volumen en las pestañas. Y no más. Básicamente eso, entonces como es a prueba de agua, que son las que a mí me funcionan, y como es de volumen, que es lo que a mí me encanta, pues entonces dije, la tengo que tener, la tengo que probar. La compré hace mucho tiempo, mucho. No la he reseñado porque se me olvidaba, pero bueno, aquí estoy, aquí estamos, y por eso tengo los ojos sin maquillaje. Entonces, pues, aquí tengo la pestañina y el espejo. Vamos a empezar a maquillar y pues ustedes van a ir viendo y evaluando cómo quedan las pestañas. Voy a hacer acercamiento y ahí pueden ver mis pestañas, no completamente el natural porque están rizadas en este momento. Mis pestañas normalmente son súper lisas hacia abajo, pero bueno, ya las ricé. Así que vamos a entrar a ver esta maravilla en mis ojos. Y pues nada, yo les adelanto que me encanta. Es un cepillo que no es siliconado. Muchas cerdas, gordito. Voy a hacer una comparación, no de marcas, sino de cepillos. Este cepillo, ese que se está moviendo, es el que yo cuando lo veo digo, ese es. O sea, es el que promete volumen y te lo va a dar sí o sí. Entonces prefiero estos cepillos, pero con este me ha ido súper bien. Ok, no sé si ustedes se hayan dado cuenta a lo largo del canal que a mí no me gusta hacer comparaciones entre marcas. Porque ninguna marca es igual a la otra, ni por más de que uno diga, ay, es una copia de... No, realmente ninguna marca es igual, entonces ni para qué las comparo. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Bueno, pero resulta que esta sí la veo muy parecida al efecto que me da en ojo la Colosal. Bueno, entonces voy a empezar a maquillar este ojito. Yo me tomo todo el tiempo del mundo. Para mí la pestañina no se aplica así, porque mis pestañas son bastante cansonas, problemáticas. Entonces, hay que tenerles paciencia y trabajar el cepillado. Para mí, surte el efecto que a mí me gusta en pestaña. Una primera capa. Vamos por la segunda capa. Me ha gustado muchísimo realmente. Es una buena pestañina. Me gusta el efecto. Me gusta lo que hacen mis pestañas. Me parece que además de proporcionar volumen, me proporciona muchísimo alargue. Favorable. Ok, aquí están los dos ojos terminados, pero quiero que sepan
que tomé la decisión de mostrarles cómo queda la pestaña con este gordito que les dije que me encanta y cómo queda con la de Oriflame a este lado, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hacer acercamiento. A mí los dos efectos me gustan mucho, mucho. Sin embargo, siento que esta me queda un poco más, con más volumen y un poco más larguitas. Pero esta me queda muy chévere. En resumen, es un producto que me gusta bastante. No me arrepiento de haberlo comprado. Quizás no me da el volumen y el alargue de esta, pero sí me gusta mucho el efecto que deja en la pestaña. Ahora, creo que negativo es que dejé pasar muchas semanas de uso para reseñarla. Y entonces le estoy viendo que ya no está tan húmeda, ¿sí? Ya no está como tan nuevecita. Y ahí como que de pronto no se hace tan objetiva la valoración, digamos, visual. Yo sé que es muy buena porque las primeras aplicaciones, las primeras semanas de usarla fue como, wow, chévere, muy chévere. Ahorita, bueno, pero de todas maneras es un excelente producto. Punto un poco difícil de aceptar es que esta pestañina no se retira tan fácil. No solamente porque sea a prueba de agua, porque yo uso pestañinas todas a prueba de agua y con aceite de almendras salen perfectamente, pero esta es más difícil de sacar. A esta me toca hacerle como con el de Vogue y después con un aceite de almendras, pero pues no sé, vale la pena porque el efecto en pestaña es muy bueno. Déjenme saber si ya la están usando, si ya la conocían, cuéntenme si les gustó el efecto o cuál de los dos para ustedes es más bonito y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Chao, chao.